Digital es un placer que nos acompañe. En esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de tener una invitada muy especial con nosotros. Primero que nada, déjeme saludarle. Mi nombre es Blanca Archila y, como le decía, en esta oportunidad tenemos una carismática joven, llena de energía y, sobre todo, de mucho talento. Hablo de Analu Dada. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Analu? ¿Cómo estás? Hola Blanca, pues súper feliz y agradecida de poder estar aquí hoy. Claro, cuéntanos un poco cómo ha sido este año, Analu. Sabemos que has tenido pues muchas actividades y has estado muy activa. Sí, pues ha sido un año lleno de momentos que siento que me han marcado un montón. Empecé el año lanzando una nueva canción y me gradué también del colegio. Tuve la oportunidad de abrirle a Karol G, también estar en los premios Música 503 y pues ha sido un año lleno de emociones y de muchos cambios. Cuéntanos, eres una joven salvadoreña que se dedica a la música. ¿Cuáles son los géneros que tú cantas y que también sabemos que eres una buena bailarina? Pues el género al que me he querido dedicar es al pop. He empezado lanzando canciones más hacia lo urbano, en el pop urbano, pero sí quisiera lanzar también algo más como una balada o solamente pop. Pero por el momento ahorita pop urbano. Para la gente que no conoce un poco de tu historia, participaste en un concurso y fue así como, esa fue como tu primera ventana y la oportunidad que te dio de darte a conocer. Contanos un poco sobre eso. Sí. Pues en el 2020, a media pandemia, yo empecé a subir videos a las redes sociales y vi este concurso en Instagram que se llamaba Cover Me Show, que era que cada semana había un artista diferente en el programa y escogían cinco videos de personas que podías mandar de todo el mundo y luego de esos cinco escogían un ganador que podía hablar con el artista y tener su cover producido profesionalmente bajo Universal Music. Estuvo Yatra, Tini, Morat, Aitana, que fue el que yo gané, y varios artistas más y fue una experiencia increíble. Tanto poder hablar con ella como todo lo que pasó después, porque ahí conocí a mi equipo de trabajo, Animal Records. Ellos eran parte de Ley and Art del programa y ahora sigo trabajando con ellos. Wow. O sea, ya tuviste como ese contacto y también las redes sociales fueron como algo que te impulsó mucho para también darte a conocer. Sí, yo todavía no me lo creo de ver cuánta gente se ha unido a la familia, al proyecto. A mí me gusta verlos como una familia y es impresionante también cómo las redes sociales, sobre todo en la pandemia, servían como el único medio de comunicación y la única forma de alcanzar, por ejemplo, a los artistas, porque ellos compartían los videos, a veces les escribías y contestaban y para mí eso era surreal y fue una experiencia súper linda poder vivirla también. También has hecho, bueno, la gente que visite tus redes, decinos cuáles son tus redes para que la gente pueda verlo, pero puede ver que hay mucha música y de hecho, hay muchas interpretaciones tuyas. Pues me pueden encontrar en redes sociales como Analu Dada, en Instagram, en TikTok y también así en las plataformas de música, que es donde tengo mis canciones y un par de covers. ¿Qué significa para ti poder conectar con la audiencia, con jóvenes, no solo del país, sino también de otros lugares, a través de estos videos, a través de tu música y de lo que compartís? Pues siempre me gusta verlo así como cuando he escuchado yo una canción de un artista y ha llegado a mi corazón. Por la letra, por el sentimiento, también por la admiración que le puedo tener, quisiera poder provocar eso en las personas, ya sea por darles un mensaje positivo, como con actitud o con algún sentimiento que ellos tengan y se puedan relacionar. Claro. Bueno, Analu, quisiéramos saber nosotros cuáles son tus géneros favoritos, cuáles esos géneros musicales que te mueven a bailar y por supuesto que te motivan a seguir haciendo música. Pues me encanta, la verdad, mucho el pop. O sea, todo lo que se deriva del pop en inglés, en español, lo urbano, así como las baladas, el pop rock. Y también me gusta un montón el reggaetón. La verdad, escucho un montón reggaetón. ¿Qué opinas de, por ejemplo, este año va a cerrar el país con dos conciertos bastante atractivos, que son el de Sí. Daddy Yankee y también Bad Bunny? ¿Te gustan Bad estos Bunny. cantantes? Sí, de hecho me muero por ir a ambos para Daddy Yankee si no conseguí entrada, pero a Bad Bunny probablemente logré conseguir y es que me muero por ir. Él me parece un artista súper auténtico y como que sabe
convencer a la gente con su proyecto súper bien y me encanta. O sea, me encanta y su música me las puedo todas las canciones, la verdad. ¿Todas las canciones? Me encanta Bad Bunny. ¿Te podrías declarar fan? Me declaro muy, muy fan. Ok, también, bueno, me gustaría que le contaras a la gente que nos escucha qué pasó el 19 de junio y por qué ese día marcó tu vida e incluso lo consideras como un sueño cumplido. Sí, pues sí, es un sueño cumplido. El 19 de junio fue el concierto de Karol G y tuve la oportunidad de abrirle. Para mí eso fue algo que cuando me lo dijeron, yo lo veía surreal. O sea, de verdad no lograba procesar la emoción de saber que eso iba a pasar. Y lo disfruté tanto. Yo pensé que me iba a poner bien nerviosa porque la primera vez que canté frente a un público me puse súper nerviosa, que fue en los premios Música 503. Pero en esto, no sé, tal vez la emoción y la gana de disfrutarlo tanto hizo que realmente lo disfrutara y no me pusiera tan nerviosa. Cantar enfrente de tanta gente es una experiencia que uno sueña vivir y para mí no pudiera cambiar nada de ese día. Fue increíble. ¿También te gusta Karol G como cantante? Y su concierto fue impresionante. Ella no paraba de saltar, de cantar, súper alegre, súper humana también. Y me encantó su show. Qué bueno que lo hayas compartido de esa manera y que te quede como una experiencia. Sí, y pues espero poder abrir más conciertos también en el año o en años que vengan. Esperemos que sí, esperemos verte ahí y encontrarnos contigo. También me decías que, bueno, para la gente que no sabe, Ana Lu también actuó este año. Ay, sí, es cierto. me comí eso al principio. Sí, en Mamma Mía, que fue también otra experiencia increíble porque, bueno, yo desde chiquita he crecido oyendo ABBA por mi abuelo y Mamma Mía ha sido una película que me encanta y que, sobre todo Sophie, el personaje de ella, que fue el que me tocó hacer, era uno con el que yo me sentía bien identificada por la personalidad. Y no sé, me encantaba la película y cuando Lolek me propuso este personaje para Mamma Mía, yo me moría de emoción. Porque además, pues claro, iba a cantar, que es mi pasión más grande, iba a bailar y actuar. Y también la experiencia de tener una banda en vivo, tocando junto, o sea, acompañando a los actores, eso es algo que yo creí que era muy difícil aquí y fue súper, súper chivo. Todos los actores son súper talentosos, los bailarines y también los músicos, fue una experiencia chivísima y súper, súper linda. Como artista también has tenido colaboraciones importantes. No sé si podemos recordar algunas de ellas, porque si yo bien recuerdo, te conocí cuando lanzaste una canción con Dino Safi. Ay, es cierto. Eso fue en el 2020. Sí, con Dino. Bueno, Dino se acercó a mí como en octubre de ese año con esta canción súper linda que él había escrito que se llama Un regalo de verdad, que habla de lo difícil que fue la pandemia y de cómo podemos ver todo eso de un lado positivo, de cómo tenemos a nuestra familia, de cómo tenemos momentos lindos a pesar de que hayamos pasado por momentos difíciles. Y a mí me encantó, él es una persona a la que yo admiro mucho con todo lo que está haciendo y también compartir con él fue súper bonito. Pero también has cantado con otros talentos salvadoreños. Con Javi. Que hicimos también el 2020 a principios, un cover. De hecho, el primer cover que subí en la vida a redes sociales fue con Javi en el 2019, en noviembre. Y ahí, pues, es un gran amigo, yo lo quiero un montón. Y después lanzamos ya en plataformas el cover de Colgando en tus manos, que también es un clásico y nos encanta la canción, así que decidimos lanzarla juntos. Hace un momento también nos comentabas que subiste en los premios Música 503 o Música 503, como preferas llamarle. ¿Qué te pareció ese desfile de talento? Porque yo pude estar en la alfombra roja y me di cuenta de que talento salvadoreño hay de todo tipo, de todo género y también de todas las edades. Sí, yo de ahí salí sorprendida. O sea, yo sí estaba bien consciente que aquí hay mucho talento nuevo, hay mucha gente empezando su carrera, pero al llegar ahí uno realmente se da cuenta de cuántas personas están siguiendo el mismo sueño que tú.
y es bien impresionante también escuchar las canciones de artistas que quizás uno no conocía hasta en un momento así, y hay muchísimo talento, y fue una experiencia bien linda. Claro, Ana Lu, también me gustaría que hiciéramos una memoria y nos pudieras compartir cuáles son tus cantantes o los músicos que te inspiran, porque hace un ratito me decías que estás esperando que Sebastián Yatra pueda confirmar su concierto sí, aquí en El Salvador. Me muero porque venga, Yatra es de mis artistas, de mis top five, diría yo, artistas. Mis artistas favoritos son Aitana, One Direction, aunque ya no sean una banda, para mí siguen en mi corazón. Shawn Mendes, Sebastián Yatra y Morat. Para la gente que quisiera conocer un poco más de ti, ¿qué hace Nalu Dada en sus tiempos libres? Porque sabemos que es una chica talentosa, que le gusta la música, que le gusta el baile, pero cuando tiene la oportunidad de disfrutar su tiempo, ¿cómo le gusta hacerlo? Pues me gusta escribir un montón canciones. De hecho, paso mucho tiempo pensando en melodías o escribiendo ideas o conceptos de canciones sin necesariamente darle una letra, sino como pensando en situaciones o cosas de las que me gustaría escribir. También me gusta dormir un montón. Okay. Y cocinar, me gusta mucho cocinar. Y también paso viendo series de Netflix, la verdad, un montón. Háblame un poquito del apoyo que has tenido de parte de tu familia. ¿Qué papel juega tu familia en tu carrera y en tu vida? Pues me apoyan en todo, literal, ahí está mi mamá. Va conmigo a todos lados. Y yo no pudiera pedir más, siempre, o sea, paso que doy yo, ellos lo dan conmigo en todo sentido y estoy súper agradecida con todo su apoyo. También tus amigos, y también tienes muchos fans, ¿verdad? sí, pues mis amigos igual, los más cercanos siempre han estado ahí y me apoyan un montón con cada lanzamiento, escuchan las canciones antes porque yo se las enseño y son súper lindos. Bueno, salieron de hecho en un video en Acércate, que fue la última canción que lancé. Y pues fue una experiencia bien linda poderla compartir con ellos. Y también todo se lo debo también a los fans por todo su apoyo, que este proyecto no sería lo que es si no fuera por todo su cariño, por todo su amor y su apoyo. ¿Qué puede esperar tus seguidores y la gente que ha seguido tu carrera del siguiente paso? ¿Cómo podemos ver a Ana Lu Dada? ¿Seguirá dándonos música nueva? ¿Seguirá dándonos coreografías interesantes? Pues sí, viene música nueva. Estoy emocionada, de hecho, porque voy a ir a Colombia en octubre a trabajar presencialmente con mi equipo, porque todo lo hemos hecho de manera virtual. Y pues espero traer muchas cosas nuevas de ese viaje. Y pues ahorita, ya esta semana sale el himno Teletón también, que nuevamente tengo el honor de formar parte. El año pasado la experiencia fue súper linda, sobre todo ver cómo la gente se motivaba de esa canción que tenía una letra tan bonita, y este año también, así que pues ese es el lanzamiento más nuevo que viene ahorita, pero más adelante viene música de la carrera personal muy fuerte. Hablemos de la Teletón. ¿Este año con quién vas a estar compartiendo precisamente el himno? Con Javi Mendoza, que ya he colaborado antes, y con Alexis Fernández, que es la primera vez trabajamos en algo juntos. Yo a él no lo conocía y me parece una persona súper talentosa, y pues estoy súper feliz de poder trabajar con los dos. ¿Qué valor tiene para ti poder ser parte de este proyecto a través de tu talento y de tu música? Pues llevar el mensaje que a veces a todos se nos olvida, que todos somos iguales al final del día, aunque podamos tener una diferencia por fuera, y que podemos hacer el cambio si uno puede apoyar a Teletón monetariamente, pero también en el día a día deteniendo solidaridad con las personas que pueden tener alguna diferencia a nosotros. ¿Podrías recordarnos los detalles de la Teletón de este año para que la gente esté pendiente y pueda ver no solo a Ana Lu cantando, sino también se pueda involucrar en este proyecto? Sí, la Teletón se va a llevar a cabo el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y el mensaje de la campaña se llama Como vos y como yo, igual que la canción, que busca recordarles a todos que pues todos tenemos sueños, todos tenemos derechos, tenemos dignidad y hay que tratarnos con amor siempre. Ana Lu, también nos gustaría pues que compartas un poco con nosotros sobre esas cosas que te gustan hacer cuando
Como ya lo decíamos, hace un ratito estábamos conversando antes de empezar esta entrevista, hablando de los deportes. ¿Eres una chica deportista o no? Pues ahorita no, ahorita ya no, pero sí me encantan los deportes, me gusta verlos. Jugué fútbol como 6 años en el colegio y bailé por 12 años en una academia, y creo que esos han sido mis dos deportes más constantes. También estuve en atletismo, me acuerdo, como 2 años, pero eso no iba conmigo. Y pues quiero empezar a ir al gimnasio, la verdad me llama la atención porque llevo un tiempo sin hacer deporte y me gustaría involucrarme en algo. Claro, pero déjenme contarles que la fiebre del mundial también invade a las chicas como Ana Lu, porque sí, también me comentaba que está lista para llenar su álbum ya del lo mundial. Compré. Bueno, aquí en mi cartera ando unas tarjetitas, de hecho, pero sí, me emociona mucho el mundial, siento que me recuerda a mi infancia llenar el álbum, porque de chiquita, desde que tengo memoria, lo hacíamos en mi casa y me emociona mucho ver los partidos también. Siento que es un momento para convivir bien bonito. Somos futboleras. Somos futboleras. Gracias, Ana Lu. También quisiéramos que compartas un mensaje con tus fans. ¿Qué le dirías a las personas que te están escuchando para agradecer el apoyo que, como ya comentábamos, has tenido durante este tiempo? Y a los nuevos fans, ganártelos. Pues, primero que nada, les quiero agradecer por todo el apoyo que me han dado, por todo el cariño. De verdad que esto lo hago para que ellos lo sientan. Es mi pasión más grande cantar, y lo que más quiero es poder llegar a los corazones de las personas y que se puedan identificar con las letras, con las situaciones. Y también decirles que nunca dejen de creer en sus sueños, porque uno tiene que empezar a creer primero para que los demás crean en uno. Y que no hay límites, que el límite lo ponemos nosotros, así que nunca se rindan si quieren alcanzar algo. Ok, y no quisiéramos despedir esta entrevista, que ha estado interesante conociendo y compartiendo contigo, si no nos cantas algún pedacito de una de tus canciones o, ¿por qué no?, de otro artista. Bueno, a ver, les voy a cantar un pedacito de Tu Boquita, que yo sé que ha sido algo que para mí me ha cambiado mucho. Todo lo que pasó después de que esa canción salió, y no pudiera estar más agradecida por cómo la recibieron, así que les voy a cantar un pedacito del coro. A ver. Pero tienes algo, algo que me encanta. Pienso en tu boquita y ya no parece extraño que aunque me haga daño, muera por tus labios y por tu boquita, que la miro y no me aguanto. Wow. Bueno, gracias, Ana Lu. Ha sido un placer tenerte con nosotros en esta entrevista. No, muchísimas gracias a ti y gracias a todos por su apoyo. Gracias a usted por su sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión. Qué bonita.